No para de sorprenderme. Hoy teníamos previsto hacer una prueba organizada, digamos, controlada, con banderillero y todo, pero no me imaginé que iba a venir esta cantidad de gente, que, bueno, de todas maneras nos sirve para poder medir y ver todo lo que haya que cambiar y regular, ¿no?, el tema de público y todo. Pero bueno, realmente en el fondo muy contento porque uno lo hizo para esto. Así que, bueno, acá estamos. Esto demuestra el compromiso de dirigentes, de pilotos y la gente que acompaña, ¿no? Sí, por supuesto. Atrás de esto hay mucho trabajo y esto no lo hace una sola persona. Acá la gente que me ayudó siempre, estuvo muy comprometida para llegar a esto y bueno, ahora lo estamos disfrutando y yo creo que mañana también nos va a asombrar, digamos, lo que va a suceder. Para mí es un gusto muy especial estar acá en la Isla Jordán, en la pista donde gané mi primera carrera fuera de San Juan, hace 37 años. Así que bueno, podemos charlar un ratito de la Isla Jordán y mi última carrera también con un podio en el argentino del 84, creo, hace 31 años. Así que bueno, contento de estar acá. Bueno, uno lo recuerda de grata manera tantos años, pero la pasión que sigue intacta arriba de un karting, Henry, ¿no? Seguro, la verdad que sí, disfrutando y por sobre todas las cosas también disfrutando todos los amigos que uno ha ido cosechando a lo largo de tantos años. Un 2015 que estarás presente en Nürburgring, ¿estarás corriendo el campeonato del mundo de karting? Y vamos a ver si en la Rotax no se va por decisión propia, sino que se va por mérito. Así que si logro conseguir el ticket, vamos de vuelta por la revancha. Saliendo las cosas como tienen que salir, va a ser una invitación sola, autoinvitación para lo que va a ser el 6 de marzo, que ya vamos a estar un poquito más pulidos y vamos a poder, digamos, limar los defectos que podamos tener en esta presentación.